Corazón de Dragón es un documental atípico, diría yo. Es decir, no usa los cánones típicos del documental sobre el tema del cáncer infantil. Es un tema muy duro, muy doloroso, y el enfoque que le hemos dado, sin embargo, es de esperanza. Un concepto que el cáncer es sinónimo de muerte, y no es así. El cáncer se puede curar si está dada las condiciones, obviamente. El proyecto nació hace exactamente un año por iniciativa del representante del Banco Mundial en Bolivia, Faris Haddad, quien me presentó, me hizo conocer un niño que tenía, Sebastián, que tenía cáncer al corazón. Cáncer al corazón es un cáncer muy raro, hay 9 casos en el mundo. Y cuando le diagnosticaron este tipo de cáncer a Sebastián, le dieron 3 meses de vida. Sebastián empezó, sin embargo, a curarse porque los médicos quisieron darle una mejor calidad de vida, ¿no?, de lo que le restaba. Pero resulta que Sebastián empieza a reaccionar, da buen resultado a la quimioterapia, reacciona bien a la quimioterapia, posteriormente pasa a la radioterapia, ha pasado 1 año y medio y Sebastián está bien. La selección de los niños que han participado se ha escogido básicamente por los niños que estaban internados en esa temporada en el Hospital del Niño. Creemos que si en realidad hemos llegado a una etapa, si bien hemos concluido el producto, si bien tenemos la película, creo que estamos a medio camino. Nosotros nos encantaría que esta película llegue a sensibilizar a la sociedad, porque estamos conscientes de que el problema del cáncer infantil no es un problema solo de las familias involucradas, sino también de la sociedad y obviamente también del Estado. Cronograma de exhibición del documental es hacer en el mes de julio unas cuantas funciones a beneficio del Hospital del Niño en diferentes ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz básicamente, y luego que la película entre en exhibiciones en las salas de cine a partir del 30 de julio.